necesitas tantos, pero en este vídeo te voy a enseñar cómo obtener 10 cofres. Creo que necesitas 6, pero te voy a enseñar cómo conseguir 10 cofres en el nuevo reino ascendente, Escombros de Sueños, y también las anclas ascendentes que podéis obtener ahí, un total de 8. Por cierto, parte de esas cosas realmente no deberían ser accesibles, pero os voy a enseñar cómo conseguir todo, incluso lo que no deberíamos poder conseguir. Así que, sin más dilación, pasemos a la acción. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos y a todo el nuevo contenido, incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro y todo lo que necesitéis. Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustscore, además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Para empezar, necesitaréis tener el segundo modificador de la segunda columna de la brújula, ¿vale? El primero de color azul, con lo que tendréis que completar la aventura de la segunda semana, es decir, llegar hasta el paso número 13 de la aventura de travesía. Ahí podréis comprar el modificador y obtener todo lo que veréis de fondo en pantalla. De fondo, estáis viendo el acceso al primer cofre y os adelanto también que lo más recomendado es que completéis las dos primeras balizas para luego poder ir a por todo, sin ningún problema, porque en algunos casos tienes que esperar a que ya se haya completado la baliza, ¿sabes? Así que mejor completarlo todo y luego ya ir a por todos los cofres y todas las anclas, ¿vale? Entonces, de fondo en camino vais a ver los caminos más rápidos para llegar a cada uno de estos cofres y anclas seguidos, ¿vale? Al menos he tratado de hacer la guía más sencilla para que no perdáis ni un segundo aquí en el reino y podáis ir directamente a por todas estas recompensas. Ahora, no todo el vídeo va a ser comentado, ¿vale? Voy a comentar los datos más importantes, en mi opinión, pero de fondo en pantalla vais a estar viendo pues cómo llegar a cada uno de estos. Veréis que me salto alguna ancla como esa, pero porque luego iré a recogerlas todas seguidas para que no haya ningún tipo de pérdida. Vosotros, si queréis, haceos con ellas. Epi estaba probando coger el cofre sin tener el modificador de auténtica visión, pero no se lo permitía, ¿vale? Así que lo necesitáis 100% para haceros con las recompensas. Este de aquí puede resultar algo complicado porque el saltito que tenéis que pegar tiene tela, o sea, si fallas te vienes para abajo, entonces tened cuidado con este saltito que realmente no es nada, no por lo que parece, pero pues eso, cuidado, y pues eso, ya está, sencillo. Eso sí, el siguiente sí que tiene algo más de trucos, se encuentra en este mismo área, ahora veréis, y es un poco más complicado porque para empezar tenéis que subir de este modo, ¿vale? Con la espada. No he encontrado otro modo por ahora y tengo la sensación de que se requiere libre tránsito o alguna otra cosa para hacerlo, pero realmente pude hacerlo de este modo, incluso con el cazador. Entonces, como veis, ahora salto a esta otra plataforma utilizando la espada y el doble salto, sin problemas, los titanes podréis llegar con...
con catapulta hacia arriba y también los hechiceros con la granada térmica posiblemente y con embestida. Hay varias formas en las que podéis llegar ahí con vuestras habilidades y pues de esa forma podéis alcanzar este otro cofre. De nuevo, no sé si este estaba pensado para ser accesible esta semana, pero ya sabéis cómo acceder a él. Ahora allí tenemos la zona donde estábamos para que la toméis de referencia, ¿vale? La verdad no creo que haya pérdida en este gameplay, pero pues eso, para que no haya ningún tipo de problema cuando vayáis por estas cosas. Ahora, si os fijáis, estamos en el área donde está el ventilador, es en el suelo, ¿vale? Que os permite cambiar de zona y bajar, ¿vale? Creo que todo el mundo ya sabe dónde está este área, es de las principales, así que no hay pérdida. Y lo que estoy haciendo es trepar por esta pared con la espada, no es necesario, ¿vale? Lo suyo es teletransportarse a la sala final e incluso sin activar la baliza, sin activar el jefe. Puedes saltar desde la parte de arriba justo a donde estoy aquí ahora. Por cierto, estas puertas, esta y puede que más de una están bugueadas, parece. Deberían abrirse por lo que parece, pero no lo hacen. Así que suponemos que hay cosillas bugueadas esta semana en particular. Esperemos que se resuelvan. Ahora atentos, este último cofre y esta primera ancla ascendente, que decidió poner la primera, pero por ponerla, realmente no deberían ser accesibles. Estos 100% dudo que tuvieran que ser accesibles esta semana, pero todas las clases podéis llegar ahí, ¿vale? El cazador, en mi opinión, sería de las más complicadas para llegar, pero como veis, no tiene ningún problema para llegar con las flechas, ¿vale? Si llevaseis titán, recomendaría choque trueno. Si llevaseis hechicero, recomendaría alborada, ¿vale? Con embestida de Ícaro para impulsaros. Y también las granadas térmicas. No tendréis problemas para llegar, la verdad, con eso. En fin, aquí como veis, encontráis un ancla, ¿vale? Se podría decir que la última, porque no se debería poder acceder, pero bueno, en este caso la ponemos la primera, ¿vale? Y el último cofre que os he puesto en esta guía. Y el último que se puede obtener parece esta semana. Ahora de nuevo estamos en la zona principal, en la sala central. Supongo que todo el mundo sabe dónde está, pero por si acaso alguien está algo perdido. Esta última ancla es la primera que obtuve esta semana y ya la había cogido, no la veréis, pero está justo aquí, ¿vale? Podéis ver que esa era la sala bajo el ventilador, ¿vale? Para que la toméis como referencia y justo ahí encontraréis ya el último ancla de esta semana. Con eso ya terminamos este vídeo, espero que os haya servido de ayuda y como no, pues atentos al canal porque continuaré cubriendo las localizaciones de las anclas, de los cofres y también del resto de secretos de esta temporada y todo lo que os pueda servir de ayuda. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y que tengáis un muy buen día. Adiós.